chicas y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy por fin os traigo el haul de material escolar, me lo lleváis pidiendo desde agosto, pero ya toca subirlo porque es la temporada de vuelta al colegio y a la universidad. Para los que seáis nuevos, deciros que yo estudio Derecho y ADE, para que sepáis básicamente por qué compro este material escolar y otras cosas no las compro, o sea, cuáles son mis necesidades a la hora de comprar el material escolar. Y deciros, por cierto, que sé que me lo vais a decir, que por qué solamente llevo dos uñas, pues porque no tengo tiempo para ir a hacerme otra vez la manicura. Tampoco me preguntéis en este vídeo qué tipo de manicura llevo, que ya os lo resolveré en un Questions and Answers. Pero eso, para que lo sepáis y que no os extrañéis de por qué mis uñas son así de horribles ahora mismo. Así que eso, bueno, nada más y vamos a empezar. Lo primero que os quiero enseñar es la agenda. Este año he optado por comprarme una agenda simple, que sea básica y que pese poco. Es de la marca Moleskine, es simplemente la edición que va desde 2017 a 2018. Empezó en julio, pero yo la voy a empezar ahora en septiembre porque en julio pues no tenía la necesidad de apuntar nada, así que bueno, este año he optado por una agenda funcional, que sea simple y sobre todo que sea un tamaño pequeñito y que pese poco para poder llevarla a todas partes. Mi idea este año era continuar con el estuche del año pasado, pero no sé dónde narices está, creo que lo perdí en la facultad, espero que cuando vuelva estén objetos perdidos porque es que llevaba ahí todas mis plumas, mis bolis, bueno, un desastre. Y voy a llevar este año, que este lo compré en Londres, es de la marca Paper Chase y creo que lo venden en Amazon o en la página oficial de Paper Chase, pero ese no sé si manda fuera de Londres. Y es un estuche simple que me cabe la regla de 15 centímetros y resto de rotuladores que llevo, así que pues este voy a llevar este año. Pasando a la parte más aburrida de todas, por así decirlo, que es el tema de folios, carpetas, cuadernos, etc. Deciros que yo utilizo los folios de esta marca, estos me los mandaron de material escolar, que por cierto hay cosas que me han mandado ellos y que os dejaré un código en la cajita de información, que es de descuento no sé qué porcentaje, y los links de las cosas que me he pedido por si os interesa. Y esta marca, pues bueno, me gusta un montón, pero principalmente lo compro porque es la única marca que yo he visto que tiene gramaje 100. Eso hace que el folio sea más gordito, que sea como menos papel de fumar. Además yo utilizo pluma y así no se transparenta. Y pues estos son los que más me gustan, la verdad. Después de la misma página también me mandaron un pack de 10 fundas de estas, ¿vale? Que son de estas que son de sobres transparentes. Lo malo de estos packs es que todas vienen del mismo color y no te puedes organizar distintas asignaturas, pero bueno, ahora esto lo estoy utilizando para prepararme la asignatura de estadística 2, que me la dejé, o sea, que no me presenté en julio y la tengo ahora en septiembre, y lo voy a utilizar básicamente para los folios cuando prepare las asignaturas de ADE, cuando vaya a estudiar de cara a un examen, pero bueno, el tema de la organización os lo enseñaré en el próximo vídeo. Después, por último, en cuanto a carpetas y cuadernos, estos dos cuadernos de Oxford, que ya os hablaré más en el próximo vídeo porque vais a flipar con una cosa, no os voy a decir nada, os voy a dejar con la mielecilla en la boca, pero bueno, estos dos me los mandaron y es el cuaderno de toda la vida de colores, que tenéis en distintos colores, y después este, que tiene distintas secciones con distintos colores y que me parecen fenomenal para utilizarlos para varias asignaturas o para distintas cosas y tenerlo todo clasificado. Y ahora ya pasando a la chicha del asunto y lo que a nosotros nos gusta más ver, que es el tema de colores, rotuladores, post-its y bueno, todas esas cosas que a mí me encanta comprar. Lo primero y fundamental para una estudiante de derecho que tiene que marcar leyes, artículos y cosas por 1000 páginas y cuadernos de 1400 páginas son los post-its. Yo personalmente os recomiendo estos de la marca post-its porque son súper gorditos, a mí me encantan y me los como. O sea, este año creo que he gastado paquetes de estos 3 o 4 porque es que los utilizo un montón en las asignaturas de derecho. También os enseño estos post-its que no me los he comprado este año, que son estos de finitos, que son más suaves y que me gustan un montón para marcar en distintas partes del cuaderno cosas importantes. O si el profesor ha dicho, esta pregunta es muy interesante para los exámenes. Bueno, lo típico, ¿no? De que esta pregunta cae seguro en el examen. Así que bueno, como tienen forma de flecha o de bocadillo como es este, me vienen muy bien para este tipo de anotaciones. Siguiendo por post-its, y de esto no os quiero hablar mucho de cómo los utilizo yo porque quiero enseñároslo en el vídeo que os enseño cómo yo estudio y me organizo, son estos post-its de aquí, también son de dedo, pero en vez de ser plasticosos finos, son de papel, y esto me viene súper bien para las tutorías. Es decir, yo cuando estoy estudiando, pues si hay alguna duda que tengo o cosas que quiero preguntar a la tutoría o mismo en clase cuando lo explique el profesor, me apunto al lado del ejercicio con un post-it de estos en plan de duda
y pues pongo la duda y así cuando vea tutoría solo tengo que coger los apuntes y así pues veo visualmente y con colorines dónde están las dudas y así no me haría el profesor en plan de, oye, espera un momentito, que no sé dónde tengo las dudas. Así que me va súper bien, o sea, esto lo utilizo un montón. Terminando por post-its, os voy a enseñar dos tipos. Uno, os vais a quedar flipadísimos porque estoy segura de que muy pocos los vais a conocer, pero bueno. Aunque bueno, los primeros son estos, que son los post-its de toda la vida, pero en cuadraditos pequeños. Y estos los suelo utilizar para explicaciones que da el profesor acerca de una diapositiva o cosas que yo apunto cuando estoy haciendo ejercicios y son explicaciones que hago, por ejemplo, de una operación matemática que no sé cómo hacerla, pues me la explico en el post-it y así lo pego al lado de un ejercicio y como que lo hago como que sea un ejercicio tipo. Y pues eso, lo utilizo para explicaciones, ya bien sean en clase o cuando estoy estudiando. Y los post-its que os digo, que seguro que no los vais a conocer y os vais a quedar pilladísimos porque, no sé, me parecen un invento, es la primera vez que yo los compro, son estos post-its de aquí, que son post-its magnéticos de la marca Tesla. Os dejaré en la cajita de información en la página web para que podáis comprarlo. Creo que lo venden en Amazon, pero salen más caros. Y son post-its magnéticos que no llevan pegamento y que simplemente se agarran al papel con electricidad estática. Tenéis vídeos en YouTube de reviews de ellos. Yo no los voy a abrir por ahora porque no los voy a estrenar aún y si no, pues no sé, no me apetece estrenarlos. Pero vamos, que en YouTube si buscáis estos post-its veréis cómo son y me parecen una pasada para no tener que estar todo el rato quitando el post-it, quitándolo, poniéndolo, quitándolo y no gastando el pegamento, no sé, también un poco por la innovación y a ver qué tal me van. Otra cosa que para mí es indispensable a la hora de clasificar los apuntes de AD cuando estoy estudiando con folios son los clips. Estos son de la página de material escolar, que por una parte me vino el recipiente este, o sea, pedí el recipiente y por otra parte pues me vienen los clips y de esta forma puedo llevar mis clips a todas partes o tenerlo por el escritorio y que no se caigan y no sé, súper útil para los folios y para tener divididos los temas. Siguiente y fundamental para cualquier estudiante, pero sobre todo para mí, y no os asustéis por la cantidad porque los gasto todos, son los subrayadores. Como veis, principalmente son subrayadores amarillos, son los de Stabilo edición pastel. Y los que más hay amarillos, creo que tengo unos 8 o 9. Y me vais a decir, yo no gasto un subrayador en todo el cuatrimestre. Bueno, pues Macetas va a subrayador por semana en el mes de exámenes. ¿Por qué? Porque lo subrayo todo. No puedo estudiar las cosas sin que estén subrayadas. O sea, yo el color amarillo no lo utilizo lo típico de subraya lo importante. No, subrayo el texto quitando preposiciones. Y luego ya con los distintos colores, pues si son artículos con un color, eso os lo explicaré en el vídeo de la semana que viene. Pero yo amarillos necesito a punta pala y luego pues es lo que os digo, el resto de colores pastel los utilizo para distintas clasificaciones y ya para así subrayar lo importante. Después, como os he dicho al principio del vídeo, perdí mi estuche así que perdí mis plumas y me las tuve que volver a comprar. Esta vez no se compran otros colores menos la amarilla, que la amarilla es mi absoluta favorita. Y pues eso, mis plumas, cada una tiene un color, lo utilizo para una cosa distinta y que... las adoro, no puedo escribir sin pluma. También, obviamente, conjunto a las plumas, el tintero de pues eso, tinta azul oscuro de cualquier marca, para ir rellenando la pluma y que obviamente pues siga funcionando. También, bueno, me mandaron 3 bolígrafos de la marca Pilot en este color amarillo, por si acaso yo que sé, algún día se me acaba la tinta de la pluma, pues utilizo un bolígrafo y que además no es, nunca está de más porque te puede pedir algún compañero, aunque luego no te los devuelven. También me mandaron un portaminas de punta 0,5, yo suelo utilizar 0,7, pero bueno, a veces pues me da por utilizar 0,5 y es también de la marca Pilot. En cuanto a los portaminas que utilizo y que yo me compré, son los de Faber-Castell. Este lo compré en Folder, y os digo esta marca porque nunca he visto el blanco más que en Folder. Y son de punta 0,7 y son la escritura que más me gusta y con la que más cómoda yo me siento. También, obviamente, pedí recambios de portaminas, que a final de año me quedé sin minas en mitad de exámenes y como no tenía tiempo para ir a una tienda, pues acabé escribiendo con lápiz, cosa pues que no pasa nada, pero bueno, si eres escribir con portaminas, lo eché en falta y bueno, pues ya me he cargado un paquete de portaminas, estupendo. Y bueno, me acabo de dar cuenta que el 0,5 es de B, no de HB. Bueno, pues nada, ya tengo portaminas de 0,5 que sean un poco más gruesos. Bueno, pues vamos. Portaminas, o sea, minas. Sí, minas para portaminas. De Faber-Castell. También un Tippex, por si algún día, pues lo que os digo, me da por escribir con el bolígrafo.
pues borro con el tipex de toda la vida y cogí este formato porque es el más delgadito y se asemeja a un lápiz. Para la pluma, obviamente que no se puede utilizar tipex porque luego la pluma no escribe encima, cogí pues borradores de pluma, que se venden en todos lados, y pues eso, borradores de pluma. También me cogí una goma, me encantan estas que son de dibujo técnico porque son súper cómodas y como tienen el formato de lápiz me caben perfectamente en el estuche y no se pierden. Ya os lo enseñé en el anterior haul y en el anterior también, y es que es el mejor formato porque es la única forma de no perder la dichosa goma. Cogí una regla también de la marca Milán, no sé, creo que no me costó ni un euro, cabe perfectamente en el estuche y me va estupendamente para poder hacer gráficas en la parte de ADE, y la verdad es que lo utilizo mucho porque odio a muerte que las líneas no estén rectas. O sea, por favor, utiliza una regla. Otra cosa, tijeras. Tijeras enanas que me equipan en el estuche porque siempre necesito las tijeras en el momento menos oportuno y nunca tengo, y nadie tiene de mi alrededor porque obviamente la gente en la universidad no suele llevar unas tijeras en el estuche. Pues bueno, yo ahora sí, es pequeñita y muy práctica. Bueno, seguramente este año que tengo tijera no la necesitaré en ningún momento, pero bueno, yo estoy por si acaso prevenida, por si me la pide alguien. Ya por último os enseño los rotuladores, que estos ya os los enseñé el año pasado, pero como gasté bastantes, he querido volver a comprarlos otra vez porque me encantan. Son los Zebra Mist Liner, os dejo el link en la cajita de información porque eso sí que los compré en Amazon. Son 3 paquetes de 5 rotuladores en colores pastel, colores más neutros, no sé, son colores súper chulos. Yo gasté un montón, aún me quedan otros, o sea, los Zebra del año pasado, algunos colores que los tengo que gastar, pero bueno, para los colores que se me gastaron ya tengo reposición y me parecen flipantes. Tienen una punta que es gruesa y otra que es delgada y son los rotuladores que siempre utilizo y me encantan. Y bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con el vídeo, tenía un montón de ganas de grabarlo, por fin, adoro este tipo de vídeos. Y bueno, pues eso, que nos vemos la semana que viene con el vídeo de cómo me organizo y cómo yo estudio en la universidad. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!